Buenos días. Buenos días. Aquí va a ser mucha gente, nuestra primera, ¿verdad? Nuestra primera comisión de Hacienda con la gente. Y tenemos el permiso de decirte, a ustedes ya no me lo mandaron, pero no nos invitan mucho el consejo. Hola, buenos días. El secretario de esta comisión es el regidor Gustavo, nada más que no pudo acompañarnos y voy a fungir yo como secretario solo por tener un día. Registro, sí, registro de asistencia y declaración de por Mariana Arenda Boqueres. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, justificó. Miriam Guadalupe González, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Boqueres. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Presente. Muy bien, estamos 6 de los 7 integrantes, presidenta, hay por legal. Pues sobre todo que se acuerden en la entonces una vez propuesta la orden del día miren porque okay, el punto número 2 propuesta de la orden del día y en su caso aprobación quien esté de acuerdo a favor de levantar su mano. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, oficial mayor de padrón y licencias, para que se analice la petición del ciudadano José Antonio Martínez González, presidente de la AMECAR, para llevar a cabo un cambio de evento AMECAR 25 del 6 al 8 de febrero del 2019 en las instalaciones del núcleo de la feria. Yo creo que ya tú vas a hacer toda la puta en él lo vas a desarrollar todo. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues gracias por el tiempo que me dan para hacer esta reunión. Sé que son los martes, son los jueves, pero en segundos y cuarto. Por la naturaleza le pedí el favor a la señora si nos ayudaba a venir a hacer ustedes. En este caso son solicitudes, unas urgentes y otras no tan urgentes, pero estoy por meterlas de una vez todas para ir desahogando puntos de la naturaleza. El primer punto es de AMBECA, es la Asociación de Médicos Veterinarios, que cada año hace su aniversario, lo hacían en la hacienda San Ramón. Y este es el 25 aniversario. Al parecer va creciendo bastante, que ya les quedó insuficiente la hacienda San Ramón. Ahora piden el núcleo de feria, piden la explanada, la instalación del palenque, el teatro, área de atrio, ¿no? Para llevar el registro, el estacionamiento, la terraza vieja, el área para restaurante, área de sanitarios, jardines, el área del lago y también tenían algunos otros cosas, utilizar suministros del área del núcleo, separar con malla ciclón el área de tianguis, la posibilidad de poner baños móviles para las personas de tianguis, esta cuestión la platiqué, nos comentamos que no era posible separarlo, no pasaba nada con mi vida y de los baños se abren todos los baños y ellos quedaron de llevar baños móviles y crear COVID. El evento sería el día del 6 al 8, pero están pidiendo 5 días antes y 5 días después para quitar todo lo que van a montar. Es un evento muy grande, piden lo que viene siendo, yo decía, para quitar la instalación del banco, van a hacer una ponencia, van a tener por un ponente donde dé pláticas motivacionales, hablaban posibilidad de tener un japonés colombiano que da pláticas de superación personal o de empresarismo. Tiene las dos tendencias, su papá es japonés, su mamá es colombiana, su mamá está por ahí. Era lo que comentaba. Está buenísima la plática de la conferencia. Entonces, traen varias actividades que ocupan todo el núcleo. Se juntaría nada más ya con el tianguis, sería el jueves. Pienso que sí podemos realizar los dos eventos. Se espera aproximadamente 1.500 personas. Es una derrama económica para hacer más venta los tianguis. Así es. Sí. Entonces, pero que decíamos, ¿para qué ponían la ayuda? No. Porque estoy de acuerdo con ustedes que vengan. Y que van a hacer la promoción. No, y que les está dando todo, pues entonces a nosotros a lo mejor no nos van a pagar nada. No, pero hay que ocupar el tema. Entonces, a los agentes, sí. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Un comentario? Bien. Entonces, me la opción. Si están de acuerdo, pues no se les va a cobrar nada. No, es prestado. A ver. Es
ver la forma, qué bueno que se junta con el jueves y el viernes. ¿Habrá forma de, por ejemplo, los la casa del artesano también que pudiera estar ahí? Ellos no saben quiénes están ahí. Ajá. Entonces nosotros invitamos a la casa. Y también de involucrarlos a que vengan al centro, porque viene mucha gente de fuera, tengo entendido, ¿no? Eso ya sería que porque Claudia se comunique con los organizadores. Se vengan al centro, al museo. Yo me comprometo a hablar con Claudia para que haga un contacto con ellos para promoverse. ¿Y entonces sería gratuito? Sí, bueno, entonces no sé. O soluciona gratuito. Yo pensaba mandar la dirección de ingresos que termina, pero aquí lo soluciona todo gratuito. Pues es que si ya no están. Yo, para mí, sí sería gratuito. Porque los servicios, vamos a gastar lógico, vas a gastar de luz y vas a gastar el agua. Pero por ejemplo, ellos van a llevar sus baños. Pero pensando bien en qué se podría hacer, digo, yo también estoy de acuerdo en que sea gratuito, pero si, por ejemplo, se les pidiera que en vez de traer baños, le den una manita de gato a los baños que hay ahí y que le den. Es la distancia de donde está el baño, ¿no? Ahí va el baño, haz de cuenta que es la de los baños. Y a lo mejor van a poner valles portátiles para que la gente no camine tanto a la zona, o para que la misma gente de tianguis no tenga la necesidad de estar a la torre de la Santorini, porque ya lo empezó a ver. De ahorita, al siempre de muchos otros también, enero baja, entonces se abre todo el baño, y si ellos quieren comer y tenerlo más cerca, te contacto. Sí, no, y además es donde está la corte de recorrer y tener que esperar. Y a ver, mucha gente en esa zona, de verdad, de que. Solicitud por parte del ciudadano Fernando Casencia Iñiguez, oficial mayor de padrón y licencias,
presidente de Pistones, VW, Club de Matitlán, solicite las instalaciones de la explanada del núcleo de la feria los días 27 y 28 de octubre del 2018 para la realización del evento denominado Sexto Jalisco 2018, venta de bebidas alcohólicas. Punto número 2, Arturo Holguín Flores, representando a las bandas de rock de Tepatitlán, solicite las instalaciones del núcleo de la feria el día 17 de noviembre de 2018 para la realización de un evento denominado Festival de Rock. Punto número 3, Elías Salcedo Ortega, solicite las instalaciones de la explanada del núcleo de feria el 24 de noviembre de 2018 para la realización de un mega bailazo, banda de arrolladora, industria del amor y alternantes. Muy bien. El siguiente punto, bueno, pues es el de ciudadano Pablo Martín Gómez, que es el Centro Tepahuare. Ellos tienen 6 años haciéndolo, que es el Tepahuare, es un club que traen carros de BMW, bochitos, carros de este tipo. Tienen aproximadamente, ellos tienen la jornada el día 27, sábado 27 y domingo 28. Tienen aproximadamente 400 carros. Ellos solicitan venta de bebidas alcohólicas para el restaurante, que se lo están dejando a una asociación que se llama Asociación Juntos Compartiendo, porque se pasa por lo que no conocen, y ellos se quedan ahí a acampar. Algunos, otros van a los hoteles, ustedes se quedan ahí acampando. El domingo abren las puertas para que toda la gente pueda ir a ver los carros de colección chinchinera. Son aproximadamente 400, vienen de todo Jalisco y de la República Mexicana. También es de rama económica y también es bien para la gente. Todo lo que tiene que ver con las naciones civiles, todo viene visualizando todo lo que tiene. Como se ha dicho siempre, sí. Otra cosa, en cuanto a los desperfectos pudiesen, ellos se hacen responsables. Vamos a pedir una garantía, que den una garantía para el desperfecto. Yo preguntaba directamente para Carlos, me decían que con 1.500, que a veces te dan un detallito, yo pienso que es muy poquito, a lo mejor podemos aumentarla. Y ya está lindo, no está en el baño. Ahí es eso. Entonces sí se lo va a pedir. Nunca se lo había pedido. Lo van a dar. Lo regresan. Así que sí. No hay desperfecto. ¿Cuánto considera conveniente que le pidamos? Vamos, debe ser 5 o 10. Yo digo que mínimo unos 5. 5.000. Porque no se ve muy sabroso. No, pero sí que nada así. Porque ellos ya no andan con patrocinio, nunca traen dinero, o sea, sin ofender. Pero a mí me pasa que diario andan con patrocinio, ¿sí? Sí, pero sí gastan mucho. Ah, sí, o sea, tampoco es que no tienen. O sea, si tienen, yo creo que lo único que sería muy importante es decir, si no hay desperfectos, se te regresa tu dinero. Exactamente. Nada más porque pues tampoco el municipio tiene por qué. No, claro. Es para que también cuiden. Sí, yo estoy de acuerdo, nomás sí, yo creo que hay que tenderle la mano igual que se las claro, tiene que ver con a todos los, para que lo que vaya a ser uno exacto, que sea parejo para la ciudad. Exacto. Son drama para la población. Exactamente. Y hay que de verdad, para todos modos, sí estaría bien ver, por ejemplo, quién se está beneficiando, si la entrada es gratis a la explanada. La explanada sí, cobran más 400 pesos por vehículo. Les regalan una camiseta conmemorativa a la situación, una calcamonía. Lo que entra de la es para pagar la. A ver, es para el club, para todos dar la misma camiseta, sí, para todos tener una calcamonía, la comida. Es una organización que tiene. Es para hacer la organización, porque no nada más es eso. Aquí ellos pagan gente para la organización. La banda. Es más bien su gusto de juntar todo, que tiene su carro, yo hice esto, tú esto. Exactamente. No, en esta no mata. Este es el segundo punto. Ese es otro punto. Si quieren música, esta es la exhibición de ambos. Muy bien. Perfecto. Entonces, te quedas todo muy bien. Igual que de un ¿Eh? Ah, pues sí, igual y pues presente las 3 propuestas y empezamos el paquete completo. Nada más, en el punto número 1, pues se les va a cobrar 5.000 pesos. No, lo único que yo digo es hacerles hincapié en que eran bien limpios, porque eso sí son más. Sí, tiene que haber una fiesta, la misma pega que es un depósito que se le regresa, y también tiene una fuerza de regresa. Para que sea general. No, pero que no debe para que sea para todos. Para pagarle a los de la fuerza. Depósito 5.000 pesos. Exactamente. Exactamente. Muy bien. El siguiente punto es una solicitud de Arturo Holguín Flores. Él quiere tener un festival del rock del 17 de noviembre en el núcleo. Prácticamente son bandas locales que vienen también directamente con la cultura, pues sí. Vienen apoyando. Hasta que junta toda la acción y hacen ahí un festival del rock.
pues también quieren tener venta de bebidas alcohólicas, lo solicitan de 10 de la noche a 1 de la mañana. Sí, pero este no es para mí, esta no es asociación. No es beneficio. Esta no es asociación civil. Lo está apoyando en lo que viene siendo directamente arte y cultura, como promoviendo las bandas locales. Ajá. Oye, otra cosa, ¿esa persona es de aquí? Sí. Pero ahí sí van a recaudar. No hemos cobrado todavía. Si se autoriza, no podemos dar el empleo por la propiedad. Yo creo que si ya se hace un negocio, yo creo que tiene que salir del cuerpo las correas. Cuando es negocio, nosotros no somos de licencia. Exacto. A lo mejor ellos lo van a manejar como que es una forma de dar a conocer las bandas locales. Sí, pero que den a conocer con agua. Perfecto. Que tomen agua. Sí. Una toma de bebida alcohólica. Sí, esto ya está. Porque la bebida alcohólica no se cuenta lo mismo que el agua. Entonces, la bebida alcohólica es el negocio. Estoy de acuerdo. Pero yo no te digo que va a pasar. Sí, en este tipo de casos, cuando hay esta bebida alcohólica, si les cobran el licencia, que les cobre el día de no se aprueba, ya pasa el desviado. Ah, perfecto. Sí, sí. Entonces, el punto número 2 es que va a cobrar sobre la venta de bebida. Yo también creo que eso es justo. Lo que sea negocio en particular, tiene un costo. Lo que sea para la población entera y la beneficencia. Sí, perfecto. No se ha autorizado. Ahorita, en el 2. Los costos. Lo sigue creciendo. Ah, ok. Sí, 50 pesos, tengo mi nivel 2, 180, taquilla, 200, con más 600. No, si va a ser un mega bailazo, va a ser un bailazo. Pues ojalá les pegue, nada más, ¿eh? Si no, siempre. No, siempre pega. No, no. No, es que no hay dinero ni para pagar ese. Hay gente que los 200 pesos de la entrada, 130, les hace falta para la semana. Lo van a meter a bajar. El paquete completo, si quieres presentar con su tres. El punto tres, ok. El siguiente punto es del ciudadano Elías Sacerdote, que se dedica a hacer eventos a Quintana. Él menciona mucho la necesidad de hacer bailes no tan caros por el tipo de bandas que vienen. Él le llama que la cacha a los artistas. ¿Qué es eso? Si anda una banda por Guadalajara, él intenta decir, oye, puedes venir, sabes que ya tengo las fiestas pasadas. Llega un viento, llega un jueves, llega un viento. Hace que vengan bandas económicas, no días tan buenos. A lo mejor le puede ir mal, a lo mejor le puede ir bien. Entonces, este permiso lo quiere, pero en el Valencia. ¿Por qué? Porque ahí había un permiso, o hay un permiso, que lo va a meter en punto varios, también de arte y cultura, también de bandas de los mismos bandas de rock, pero ya había apartado la explanada, nada más estaban por confirmar si iban a meter vías alcohólicas o no, ya me confirmaron si quiere meter. Por eso él decía, pues a mi mente me lo estoy diciendo en el Valencia, y yo sé que en la explanada. Ellos son bandas de rock, yo soy bandas de. El mismo día. El mismo día. El mismo día. Ay, Julio. Uno en la planada y otro en el mismo núcleo. O sea, en el núcleo de como en la fiesta de papi. Y vas a prestar el palenque y vas a prestar el núcleo. Si usted lo tiene considerado y usted lo va a pagar, usted puede prestar. Aquí no me reconcilia. Si es mucho, no se autoriza. Digo, en el mismo. No sé que sea mucho ese. Son dos lugares diferentes, son gente diferente la que va a ver, es gente diferente la que va a ver. Se va a cobrar también en la frente, pero yo creo que a mí se me hace muy bien. Uno te pide desde las taquillas, o sea, uno te está pidiendo desde la taquilla. Es que no va a cobrar ingresos. No, no, por eso, pero ¿cómo van a manejar el ingreso si están pidiendo la taquilla? Lo que hace maneja los dos números, 150 las primeras 100 personas, preventa general, 180 taquilla, habla el día de la entrada. Ahí van a estar vendiéndolos a 200, esa es la taquilla, lo van a ver la taquilla, van a estar vendiendo el boleto nada más. La taquilla a la hora de entrar a lo que es el panel. Sí, no, lo que dice Concho es que si se puede vender un cabello, el que vaya a ir a los gallos, al palete, ¿dónde va a pagar su boleto? No. En la taquilla del palete y el caballo de la esplanada, ¿dónde va a pagar su boleto? Hay dos taquillas, se puede hacer una marcada, uno que yo entro, otro. No, no, o sea, ya la ropa va a ser. Si se van a dividir, si te pagó más barato, si quiere ir al carro,
Exacto. Lo que a la entrada del parque hay una persona ampliada, porque hay gente que compró su boleto antes, no llega a vender su boleto y ya pasa. La taquilla viene a comprar el boleto. A la entrada ahí lo van a detener y allá tiene que tener otra persona ampliada. Yo, mi opinión es que el que trabaje queda. Tienen derecho a trabajar, y yo creo que si se juntaron el mismo día y ellos dicen, claro, ahí hay bronca de yo digo, son dos temas diferentes, uno es grande y otro no. Y luego la oportunidad se le tiene que dar a los dos, porque claro, si no, como menos al otro. Y hablamos de darle vida a lo que viene siendo a que se sigan haciendo movimientos para que no se. Pero ahí sí se les va a cobrar. Si el coche llega, no, si se le va a cobrar bebida, se le va a cobrar otro. ¿Cuál es el mismo día? ¿Cuál es el mismo día? Ya. El otro lo metí en puntos varios, perdón, porque viene del licenciado Francisco Sandoval, también permiso para realizar una feria de música pop, y es de música pop, pero como no me puse en el oficio, si me voy a vender bebidas alcohólicas, yo aparte de la fecha, cuando llegue esta persona, le digo, ¿sabes qué? Más espérame que me resuelvan. No, méteme directamente a mi alcalde. Me acaban de resolver que si va a haber bebidas alcohólicas, te lo metí en puntos varios. Son los dos que coinciden. Pero ese es lo que hacemos, ese es nuestro. No. Este es el nombre de Sandoval. Por eso. Y es coincide con. Pero ¿Sandoval es nuestro o es parte o es? ¿Es un evento particular o es un evento que está? Yo pienso que el visto bueno. O sea, el visto bueno. De lo manda el visto como arte cultural. Pero el visto bueno. Hay que entrar. Entonces no es. No le está apoyando. O si canalizando todas las bandas que tienen directamente ahí para que participen. Pero sí es como un evento.
toma una foto de Facebook, nada más es puro ruido en el Facebook, diciendo que ha habido eventos. Entonces, para que tengamos cuidado, no, pues, mucha gente va a hacer para que vayan a hacer peligro. Para que no crean todo lo que ven en su mente. Yo ni me meto. Esos son los 5 puntos que dan el orden del día. Y sí, hay 2 puntos bajos. Para someter a votación el punto número 4, que son los 3 puntos de Pablo Martín, de Arturo Aguín y de Elías Salcedo. El punto número 1, pidiendo los 5.000 pesos de garantía sin cobrar la licencia porque es una dirección civil. El punto número 2. Yo creo que igual tenemos que cobrar la licencia. Sí, todo. ¿El número 2? ¿En el 1 también? El punto número 2 y 3, con los 5.000 de garantía y cobrar la licencia. Cobrar lo que corresponde al público, lo que corresponde, que esto ya es negocio. Entonces, ¿quién se favor? Y la persona. Y el punto número 5, que se envió ahorita, de la fiesta de disfraces. En la fiesta de disfraces, quien se favor, cobrar la persona. Ese de cobra todo. Sí, está bien. Tenemos dos puntos varios. Uno es de Juan Manuel Hernández Jiménez, quiere hacer un baile de posada de recuerdo. Es el día 14 de diciembre en las instalaciones de la Auditorio Miguel Hidalgo. Este tipo de baile son más tranquilos, tiene la Sonora Santanera, Sonora Dinamita, calle. ¿Es tranquilo? Poco se le hace como que para que haga mucho relax, está más para gente adulta. Yo lo veo más para gente adulta. Y trae, quiere vender 130 previa, los primeros 500 boletos, 150 previa normal. Entonces piensa vender 2.000 boletos. Es lo que traen, que es bebidas alcohólicas y con la periconia y colocación. Aquí es por lo de las bebidas alcohólicas. Y en el horario. Él lo está pidiendo de horario hasta las 3 de la mañana, ya que ustedes deciden. Ay, yo no va con los vecinos, porque ahí sí. Es un sábado. Les recuerdo, día 14 máximo de diciembre. Pues sí, pero. Yo también creo que es un viernes, ¿no? El viernes, ¿no? Se pierde. Sí. Lo que antes decimos, el viernes, ¿no? No lo debes pensar, vende para la baja, la antes. La gente de vidas, oye, vente acá, oye, ya tengo todo abarrotado. Yo te pongo sonido, no vas a traer todos los músicos que antes, mejor acá, por eso salen baratos, o sea, los 130 un, no, yo digo el ruido. Lo dejamos a las 2 de la mañana. Señora, no, 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 no
aquí la auditoría federal. Igual el permiso hasta las 3, señal de que a las 2 acaba la música, o sea, no creo que la música se termine a las 3. Por la otra, en sentido, ¿a dónde pagar? ¿A dónde pagar? Sería un sentido... Sí, yo creo que sí. Déjame ver, también hay que ver todo, y vaya teniendo la gente un poco poquito. No, como dice, consiguió, ya tiene una persona que después de la mañana... Y los decibeles, o sea, yo le digo, pueden estar hasta las 5 de la mañana. De verdad, estás a gusto en una fiesta. Pero que la música, de verdad, no es para lo de la fiesta. Es muy, muy molesto. Hay gente enferma, hay gente con niños. Y eso está muy bien, está muy bien. Ese es un tema también que a lo mejor podemos trabajar en reglamentos. Pues, como lo han hecho en Guadalajara, el tema de los decibeles. Sí. No, eso me va a ser por nosotros. Una vez ya está aprobado que entre vigor, es para todos los carros, pero es para aplicar la multa, ya no va para. Sí, claro. Entonces, esto es un poco. Tal vez se le puede decir, no, a Manuel Hernández, nada más bájale un poquito. Carmen, o sea, que. Claro. Nomás no que no suene. No, no, y van a andar, por ejemplo, los inspectores. Yo creo, yo imagino que tienen el aparato para medir decibeles, ¿no? Sí. Lo tiene con miedo. Pues que la verdad que la gente de al lado, o sea, yo, hay que ser empático. Si yo estuviera respondiendo ahí a un lado... No, sí, sí, es mal. Es duro, es difícil. Yo lo único que digo que si ya otorgó usted lo anterior, tenemos que dejar algo. Ahí está su o sea, la verdad es que ahí está o un niño chiquito, o que al otro día tengas que levantarte a trabajar, o sea, tenemos que ponernos siempre un horario que no moleste a todos los demás y que trabajemos después. Sí. O sea, hay que ser parejos para todos, lo que se autorice sí, pero de aquí en adelante revisar y todos los permisos sí. También para sabernos... Porque a veces es bueno también, si cierran los restaurantes para las 12, va la gente caminando hacia un sector y los podemos ir dando con seguridad pública en la inspección de clase. Eso cierra a las 12, acá a la 1 lo estamos dando, acá a las 2, entonces vamos a vigilar porque la gente va a ir caminando. Yo salgo a las 12, me quiero ir a la vista, me voy a donde cierran la 1. Cierra la 1, me voy a donde cierran a las 2. Entonces también eso ayuda mucho a seguridad pública y la inspección de clase a ir controlando ese tipo de cosas. Sí, porque aquí yo considero que sí es urgente la regulación de horarios. Sí. Porque yo viví un tiempo ahí. Y el problema, el sonido, lo comentaba hace ratito, de este proyecto de regular. Pero la mayor problemática es cuando salen, porque vienen las alegatas, de que se estacionan fuera de la casa de, que es el que realmente el sonido molesta por lo fuerte y luego están aguantando a quien está en el perímetro. ¿Sí? Entonces, hay que regular, se comentaba, si logramos regular a través de la Comisión de Reglamentos, podemos favorecer lo que hablamos de movilidad, cuestión de seguridad. Sí, porque vamos acompañando. Aquí habla de 2.000 personas. Qué bueno que vayan a ser 2.000, es un número interesante, pero hay eventos que van a traer entre 4 y 5.000 personas. Entonces, si lo vamos regulando desde ahorita, vamos a favorecer en el horario y créanme, la ciudadanía tepa ya creció. Y tenemos ahí, estamos regulando ahora cuando esas eran, si no lo ahorita permitía, ahorita ya no, ya está dentro. Entonces, hay que, la propuesta que daba también, hoy está el mundo. No te favorece, por eso. Así es. Entonces, por el auditorio. No, no. Ellos lo sacas ahí y si no hay pari, como le llaman, si lo vas por conejo, se te va. A Carlos se te van a los ranchos y él está bien en la tarde. Pero realmente no, te quedas. Lamentando. Sí, que le cerraste aquí y se pone. Eso es por lo que te piensas en cerrar los horarios temprano. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos para los pilotos, para los muchachos, para los papás, para los niños, un frente cuando deberían de haber puesto y ellos se van. Sí. Ellos se van. Entonces. Y la población ahorita ya de los menores es más, o sea, todos los chavalos, es más, el 30%. Oye, también eso, va a aumentar las bebidas alcohólicas y te van a hacer con los menores. Casi por lo regular en los conciertos de la familia, en
clientes menores, no consumir. No se les puede vender ni consumir, pueden estar checando el repertorio. En todos los conciertos hay menor edad. En los partidos de fútbol hay menor edad. Sí. Entonces, no va a dudar, se prohíbe la, el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. El consumo también, porque luego el problema es que va el amigo más grande y compra. Es un negocio. El siguiente punto, ya lo comentaba, era el permiso para la dirección de fiesta música pop. Directamente viene de José Francisco Sandoval López, que viene siendo también en el grupo de parte de la estrada y la banda estaría directamente. Ese es el que lo tenía que hacer. Sí, con el de la y esto sería todos los puntos. Y también comentarles, cuando llegué urgió un permiso y antes de que se había entrado esta comisión, porque esto no era, no lo regula la norma, más bien la administración pasada, la comisión directamente se iba a tomar solicitando que se subieran estos puntos a esa comisión. No lo regula la ley, no tiene por qué subir, pero la comisión lo y parece de buenos resultados que existe toda. Y di un permiso directamente el día 19 en el auditorio, vienen los Johnny, los Freddy, a las 2 de la mañana. Es un permiso también del recuerdo, lo hacen una vez de días, Feliz Arcedo, que se dedica a hacer. También se recuerdan todo, voy a hacer la factura de ingresos para que le asignen costos de todo. Tienen que llevar 20 elementos de seguridad pública, le estoy pidiendo para que estén en el evento. También son eventos muy baratos, 150 pesos, por lo menos que sean. Pues si no me pides que me espere, los Johnny se me van a ir. Yo les tengo que decir ven y los voy ganando. Para que ustedes también se lo den. Yo no voy a preguntarle, ¿cuánto estás dejando de garantía o de fianza por día para que te quiten la propaganda lo más pronto posible? 5,000 pesos. Sí, por, y si, si se está cobrando, ¿cuánto tiempo? Porque yo paso y ven la propaganda de meses. Supuestamente tiene que ser 15 días. Si 15 días no se quita, podemos tomar ese dinero y mandar que a su público haya quitado todas las cosas. 15 días no se quita. Se quita 5,000 pesos. Y ya. Yo creo que si, si no, ahí hay que ver. Si nos siguen dejando por 5,000 pesos la propaganda es muy barato. Vale, sale allí y verás que ya tienes. Sí, ya lo quitan, ya les conviene. No, sí lo pelean, pero son lentos. A lo mejor ya ponernos escritos. Si no vienes en 15 días, allá sí que está todo la mitad. Si se quita. Con el primero que lo quites que pierdas 5,000 pesos con los 10, el segundo evento se cobra la voz y te lo quitan. No va a pasar, sí, no se puede. Ya platicamos directamente de tesorería, estamos a ver si se puede, lo marca la ley de ingreso, dejamos un depósito en garantía para garantizar el evento. ¿Qué pasa cuando vienen boletos más hacia el evento? Es un reclamo que la gente aquí les devuelve el dinero. Y aquí lo tienen. Y el ayuntamiento lo es culpable. Si nos hicieron un copé, con mi compruebo eso, mete la demanda. Pero sí queremos dejar un depósito en garantía. Que a lo mejor no cubra todo, pero a lo mejor tendríamos un poquito para soportar el gasto. Van a empezar a fabricarse, van a subir a lo mejor. Señor, ahora me está cobrando ver un depósito de garantía, no sé, 4 días de ingresos, 20, 30, 40 mil pesos. Se pasa el evento, todo salió bien, te lo regreso. El problema, como no se pide, o el precio viene muy duro, o la comisión viene muy dura, o la presencia anda muy dura, para que todos estén enterados para ese sentido. Es que no es que se cobre, se está haciendo efectivo una garantía por un servicio logrado. O sea, como nunca se hacía, la gente se iba a tomar incluso. No, o sea, no, este tipo de eventos era nada más presentarlo por escrito y ya. No, ya les estoy pidiendo, a veces usted no toca la iglesia, ¿qué papel? ¿Qué papel? No me solicitan la iglesia, no. Y carta de mando de penales, mi giro restringido lo pedimos para este tipo de eventos también. Si es una persona que es recurrente, pues con una vez que lo traen, no lo voy a traer, ya para que sepan que vamos a aumentar los requisitos y vamos a aumentar un poquito la exigencia de depósito de garantía. Y me van a pintar algunos sitios, van a brindar algunos sitios, pero la verdad es que nuestro municipio, nuestra cabecera, por donde dan que no te pone eso, se ve muy sucio, es contaminación y además es falta de respeto visual y de todo para. Sí. Y eso de los boletos ya nos pasó con nosotros, ¿te acuerdas? Y que aquí nos teníamos todos los días cobrándonos por qué artista, por qué no vino. ¡Ah, mira! Por artista, sí. Por
un muchachito que vino a hacerlo. Gerardo Ortiz. Exactamente. Y quedó vetado, pero bueno, una vez quedando vetado ya tenemos el problema. Para curarnos en salud, digo, no lo vamos a curar todo. No le podemos pedir, si son 2 millones, pues dame 2 millones, no. A lo mejor va a ser un 10, un 20% del boletaje. Pero vamos a ir viendo a la gente que se dedica a eso, no le va a costar hasta 40, 50 mil pesos, porque me lo va a hacer, yo voy a volver, pero voy a estar ahí. Mejor tenemos gente que se dedique a esto, ya lo vuelvo a hacer esto. Claro. Y nos quedamos de muchos problemas. Y a ese que está esto, porque no se lleva a cabo el evento, no se puede quedar cobrando. Porque desde que Padre se anda muy duro, el nuevo que llegó muy dedicado, pues es en este sentido. Sí, pero está bien, porque nomás es un ratito lo duro, ya después van a decir sí jala, pero con las cosas. Sí. Y bueno, esto es Pensionia, ya todos juntos. Hice una orden del día en ese sentido, autorizado, pendiente Omega. No sé si me lo quisieran firmar para que Fernando no se entrara en límite de sus funciones. Así es lo que estamos autorizando. En este caso todos todavía no se han aprobado, pero a lo mejor va a haber otras donde no se ha aprobado y que ya a ver qué me sientes que está, que no te lo jueguen. No sé si lo tengo bien. Entonces lo vamos firmando. En este caso todos están que ya no han aprobado. Ahí. Cualquier cosa que vean o confianza que la vez vamos mejorando. Bien, Fernando, la verdad muy bien, así como lo estás manejando. Y aquí está. Ahora, todas, así que para que va a estar, porque tú le vas a llevar todas. A ver, perfecto. Ah, bueno, entonces, punto varios ya, y el punto número 7, clausura. ¿Nadie trae un punto varios parte del mes? Y ya nos comamos dos. ¿Sí venía con muchos? Lo que es esta comisión y la del consejo, la cuestión es cuál. Yo sí tengo una sola pregunta, porque más bien porque no conozco, pero es para el que conozca, que no sea que las comisiones se dejan 3 días antes de que va a haber sesión ordinaria. Hay comisiones que no van a pasar a la sesión ordinaria. Esa es mi pregunta. Estas quedan en acuerdo entre nosotros, no se necesitan. Y ya cuando quedan en acuerdo, están autorizadas, ya no se suben a sesión. Muy bien, esa era mi pregunta. Los dictámenes se suben. Hay cosas que, aunque se aprueben aquí, el dictamen pasa ya. Esa era mi pregunta nada más, porque no sabía yo. Como estas no son por ley, más bien es por acuerdo. Interno. Y para que se llegue a la ley de independencia, para que no se hagan tan grandes las fiestas. No, y con el. Sí, cierto. Y cualquier cosa que podamos mejorar, como me aceptaba la dependencia abierta, y la sociedad, que no tengo todas las ideas, ni sé cómo. No, pero sí, pero sí conoces. Yo me siento la 1:08 queda clausurada la Comisión de Hacienda y Patrimonio.